Porque anda en búsqueda de la moneda, es decir, ese tipo está rompiendo las reglas del parque, bueno, del juego. Así que, ¿qué va a pasar? Pues, a darle duro, a ver cómo sale de este rollo. Ah, cierto, Kono decía, no puedo dejar de pensar en solo cosas malas. Ahora sí. Pisé el acelerador, avanzando una gran distancia. Su silueta en el espejo retrovisor se hizo cada vez más pequeña. Ah, cierto, ¿verdad? Que Kono lo pasó a traer, es decir, que lo atropelló. Lo hizo en defensa propia. Un participante se paró justo delante del camión. Debía haber imaginado que algo como eso podría pasar. De cualquier forma, lo hecho, hecho está. Incluso si ya me he dado de cuenta de esa posibilidad. Y si está muerto, mejor para ti, ¿no? ¿No sería llevado durante el atardecer hacia el parque como normalmente lo hacían? ¿Y si nadie lo ayudaba? No pienses en eso. No estaba muerto. Se había movido. Él fue el que intentó matarme. Estoy seguro. Bueno, eso es muy obvio, que trató de matarte. Hice eso solo por defensa propia, ¿no? El bombardeo de culpa fue emanando de mí por el miedo a la muerte. A tal punto de que ya no podía ver nada. Agarré firmemente el volante. No podía permitir que mis sentidos se perdieran. Cerré los ojos con fuerza. Era precisamente porque pude sentir la parálisis en mis nervios que debía tener cuidado. Si eso pasaba, me quedaría aquí entumecido. Tal vez eso era mejor. Al darme cuenta ya estaba en un estado de pánico. Tal vez no debía permanecer en ese estado por más tiempo. Hasta ahora siempre había intentado ser una buena persona. Me maldije a mí mismo por haber hecho algo tan inhumano.
No importaba lo mucho que tratara de pensar que actuó en defensa propia, o cuánto dijera que no había sido el culpable. Por otro lado, sería mucho más fácil para mí si me engañaba diciendo que solo había pisado el acelerador por accidente. Porque seguramente yo... realmente en algún lugar subconsciente había pensado intencionalmente pisar el acelerador. Si aceleraba, podía atropellar al hombre y matarlo. ¡Diablos, Cono! ¿Realmente se te atravesó esa idea? Bueno, estaba en una situación de vida o muerte. No. A pesar de que no fue así, no podía negarlo. ¿Realmente fue un accidente? ¿O me equivoco? La verdad es que quería que muriera. Las cosas como son. No quería ser amenazado durante el día, ni que interfirieran en mi vida cotidiana. ¡Ey! ¡Juego! Ay, es que se había trabado. No podía permitir que un tipo me arrastrara afuera y me revisara. Necesitaba asesinarlo antes de que hiciera cualquier otra cosa. ¡Ay, Cono, no llores! El semáforo se puso rojo, así que paré el camión. Gruñí. Las lágrimas fluían de mis ojos. Ya no lo soportaba. 3 días fueron suficientes. Realmente odiaba todo esto. Ya no quería pensar en esas horribles cosas. Yo realmente... no... ¿Qué debo de...? ¿Por qué debo de pasar por esto? Ay, cómo me gustaría estar ahí para darle abrazo a nuestro protagonista. Realmente yo siento que en estar en la situación de Cono hubiera hecho lo mismo, el querer matar a ese tipo con el camión. Así que no te sientes culpable, aunque suena excusa, pero realmente lo hiciste por defensa propia. Además, él fue el que te buscó. Tú no fuiste a buscar a otros participantes para matarlos, Cono, así que no te sientas mal. Ay, de repente se acabó la melodía. De repente, vi lo que se visualizaba detrás con el espejo retrovisor. Mi pecho se agitó. Tenía un mal presentimiento. En el espejo se reflejaba un auto que venía justo atrás de mí. Era una furgoneta blanca. ¿Qué, lo van a seguir? Era el mismo color y el estilo del auto que ha estado viendo tantas veces últimamente. Perdón, que he estado viendo tantas veces últimamente. Tiene que ser una jodida broma. Pero no tenía ninguna prueba. Podrías encontrar ese tipo de autos en cualquier lugar. Encendí la luz intermitente del camión. Al hacer eso, la furgoneta blanca también las encendió y se dirigió a la misma dirección que yo. ¡Diablos! ¡Nos está siguiendo! Al checar la hora, veo que ni siquiera eran las 4. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que la recolección de jugadores comenzara. Entonces, ¿por qué? Ay, el cielo apenas comenzaba a hacerse oscuro. Tomado por sorpresa, finalmente miré hacia arriba para ver la luz verde. ¿Por qué le pitaron? Me apresuré a mover el camión girando bruscamente el volante hacia la derecha. Apenas estaba dentro del límite de velocidad mientras revisaba el espejo una vez más. La furgoneta blanca seguía atrás. Ok, creo que sí lo están siguiendo.
la distancia entre nosotros, la distancia entre nuestros vehículos se reducía aún más. Tienen que estar bromeando. Joder. Sí, el pobre Kono se ve todo bien espantado. Mi corazón palpitaba como el sonido de una alarma. Mis pies se sentían como si tuvieran anzuelos. No, espera. No continúo así. Perdón, si continúo así, tal vez. Si seguí adelante hasta que el camión se quedara sin gasolina, estaría lo suficientemente lejos. Entonces ellos tendrían que renunciar. Supongo que los que lo están siguiendo en la furgoneta blanca. Era un punto ciego. Allí estaba. No tenía opción. Iría a algún lugar lejano. Si continuaba adelante sin parar, podría dejar el país. Bueno, no. Eso era imposible. Pero no había forma de que me siguieran si iba tan lejos como a Hokkaido. Mientras pensaba, di vuelta a un solo carril de la carretera en un esfuerzo de separar aún más nuestros vehículos. Tal vez estaba pensando demasiado, ya que no me di cuenta de que me dirigía hacia el otro sentido. Hasta la melodía toda intrigante ponen, pues. Esto es malo. Muy, muy, muy malo. Mientras titubeaba, vi que la furgoneta giraba al carril derecho. Es decir, se dirigían hacia el lado derecho de la carretera. En mi opinión, esta no era una carretera popular, pero debido a eso era lo que la hacía más atractiva. Pero el camión no era estrecho. Perdón, pero el camino no era estrecho. Pensé en mi historial como conductor. Obtuve una licencia de conducción para manejar un vehículo de 2 toneladas. Con esto en mente, esperé hacia el último segundo. ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y arrojé todo mi peso hacia el volante. Me giré hacia la izquierda mientras que dirigía el camión hacia el otro lado. Fui arrastrado por la fuerza, pero lo soporté continuando hacia la derecha. La furgoneta no había tenido tiempo para hacer lo mismo, así que fue tragada por el camino derecho. Me apoyé en el volante con alivio mientras disminuía la velocidad. Escuché lo que pudo haber sido un murmullo mecánico o rugido, ya que sonó algo como una explosión que provenía de mi lado. Tragué saliva. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, aquí dice puro Habían forzado un giro en forma de U y continuaron persiguiéndome. La furgoneta estaba siendo conducida por la acera, cortando los árboles y flores. ¡Diablo! ¡No! ¡Realmente sí nos están siguiendo! ¡Oh, shit! Las personas gritaban y huían. En el espejo pude ver a un niño llorando. Mis manos sudorosas se aferraron al volante. ¿Estas personas estaban siendo molestas porque estaba huyendo? ¿Alguien iba a morir en mi lugar? Entonces, ¿debería ser yo el que deba morir? Aunque estaba huyendo para no morir, lo hacía, pero para seguir viviendo. Si no soy el que muriera, ¿alguien más terminaría muriendo? Tiene que ser una jodida broma.
Una chica de secundaria me miraba fijamente atónita. Relájate, chica, no voy a atropellarte. Yo no la atropellaría, pero ella estaba siendo un estorbo en el camino. ¡Mierda! Apreté los dientes y golpeé el volante. Me imagino lo agitado que está Kono por tantos jajaja. Pero no jaja de risa, sino de como si estuviera apresurado. Después de soportar la fuerza de gravedad al girar en forma de Y, o sea, de G, de gato, elegí seguir por un nuevo camino. Tenía que ir a un lugar sin gente. ¿La montaña? ¿El mar? Sería mejor la montaña. La respiración se había vuelto errática por el nerviosismo. Sudor frío apareció en mi frente. Mis manos estaban cubiertas de sudor sobre el volante. Sí, lo sabía. Estaba muy agitado. Era consciente de que estar conduciendo en apuro había provocado que mis nervios se dispararan. Es hora de dirigirse a la montaña. Bien, pues esperemos que Kono no haya tomado la peor decisión de irnos a las montañas a huir. O quién sabe, tal vez esos tipos de la furgoneta tengan otros aliados y terminen atrapándote, rodeándote en la montaña, como yo no sé. Pero bueno, eso lo veremos ya hasta el próximo video para ver cómo seguimos huyendo. Pero la cuestión es que aquí la cosa ya se puso muy tensa. Y para los que siguen mi traducción ya sabrán qué pasará, porque en la traducción estoy más adelantada. Y con los gameplays voy poco a poquito, porque también tengo otros gameplays que hacer. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!